soy nada más ni nada menos que su majestad imperial Silverio, directamente desde Chimpancingo, Guerrero. Y en esta edición número 15 del Vive Latino, vamos a ultrajar a la novia. Es mi tercera vez en el festival. El Vive Latino es un monstruo y el acto de Silverio en el escenario es un monstruo. ¿Cómo te pones a la talla del Vive Latino? No, pues realmente los escenarios me la pelan. Así es. Entonces, pues no, realmente pues lo que tenemos tiempo ahorita que ya el cartel es oficial es como ver qué es lo que vamos a presentar en esta edición número 15, como te decía hace rato, cómo vamos a ultrajar a la novia, pero pues sí queremos salir con muchas sorpresas y tirar la casa por la ventana completamente, ¿no? Entonces lo bonito es que tenemos de aquí hasta esa fecha para preparar, producir y que sea un cagadero. Y ahora que el Vive Latino es un animal completamente diferente a lo que era la primera vez que te presentaste, por ejemplo, ¿cómo lo vas a domar ahora? ¿Cómo lo voy a domar esta vez? ¿Cómo voy a domar? Pues no sé, realmente, pues las quinceañeras no me dan miedo. ¿Has ido al Vive Latino como espectador? Sí, claro que sí he ido. Sí, creo que fui a ver un espectáculo increíble, tocaba brujería y... No, brujería no, sepultura. Y me fui a asomar por ahí, la pasé genial, realmente una gran banda. Pues yo en todos los lugares donde me presento dejo todo. Hasta los calzones. Hasta los calzones, y si puedo algo más también. Y mi querida quinceañera, un gran saludo, cortesía de su majestad imperial Silverio, directamente desde Chimpancingo, Guerrero, para el Vive Latino, edición número 15. Se lo lavan.